pero tengo que hacer sentir el primer paso que yo quiero que esté aquí. Porque eso es la puerta que él o ella pueda negociar contigo en el tiempo y decir, ¿sabes qué? Si hay cosas que yo voy a poner mal. Pero tú, como me recibes bien, yo voy a tratar de cambiar contigo. Muy interesante, muy emocionante. Y es como un conjunto de emociones que me dio y además me dejó pensando, me dejó analizando la situación. Yo creo que lo importante es cuando las escuelas y los liceos en general se abren a poder entender la diversidad. O sea, este es un intento también que hace la escuela, que hacen los profesores de invertir tiempo en poder saber cómo atender a la necesidad de otros. Eso ya es un avance. Ahora el tema es cómo lo convertimos en hechos reales. Entonces ahí vienen más cosas más prácticas, pero yo creo que la actividad de hoy fue súper buena, la gente participó, estuvo sensible, atenta, se rieron, lo pasaron bien también, porque uno puede aprender pasándolo bien. Entonces es una forma también de poder transmitir un mensaje de que la escuela es el punto de inflexión para muchas personas, es la oportunidad que tienen. Esta charla que hemos hecho hoy día, que hemos llamado Autismo por Dentro, se enmarca en un programa que estamos desarrollando acá en el colegio, en el liceo, de gestión emocional. Entonces estamos trabajando con los distintos estamentos, con los asistentes, con los alumnos, con los apoderados, con los directivos, con los profesores, un poco hablando del tema emocional en su área de competencia. Y esta charla hoy día particularmente reviste mucho interés porque invitamos al director de la Fundación Asperger, que él es autista, entonces cuando habla del autismo lo habla desde su propia experiencia.